tener ese polvito, esa marca que dejamos ahí mucho más tiempo y se va a ver mejor. Si lo haces en seco, pues se le recomienda utilizar algún tipo de barniz para que la pieza dure más tiempo con esos quises. Remarcamos todo con cuidado. Recuerda cargar y descargar. Es mejor hacerlo de menos a más. Controlar la cantidad de gis que estamos aplicando. Ahora sí vamos a dar un poquito de matiz a todo alrededor para que se vea doradito nuestro pan. Esto lo puedes repetir las veces que sea necesario, es mejor hacerlo de menos a más, ¿ok? Ahora vamos a utilizar una hoja, vamos a trabajar sobre la hoja para no manchar la superficie. Yo estoy utilizando pegamento blanco diluido con un poquito de agua, un pincel de cerda suave y vamos a darle un bañito de pegamento con agua para poder pegarle nuestra azúcar falsa. Es importante cubrir todas las áreas y que no nos haga falta nada. Vamos a desdoblar la hoja para echarle el azúcar falsa, ¿sí? Para que puedas aprovechar y no desperdicies nada, para después poderla regresar a su botecito. Vamos a darle un bañito a todo el pan. Vamos a asegurarnos de que tenga o esté cubierto en todas partes. Sacudimos el exceso. Y hay que ver donde esté brillosito es lo que le hace falta. Entonces vamos a asegurarnos de que todo tenga en nuestra azuquita. Vamos a regresar todo al botecito, con mucho cuidado vamos a doblar la hoja. Anterior a esto yo le marqué un doblez para que por ahí se deslice el azúcar falsa y no se desperdicie. Súper fácil y no se desperdicia producto. Bueno, así se va a ver nuestro pan de muerto tradicional. Y yo lo voy a hacer un engarce. Para un collarcito voy a utilizar alambre galvanizado número 18 y vamos a hacer una argollita con nuestras pinzas de punta redonda. Vamos a hacerle un corte y después voy a marcar una L. Esta L que yo marco es para que cuando seque nuestra pieza no se salga el alambre y quede bien agarrado, ¿ok? Vamos a ponerle un poquito de pegamento a esa L. Lo vamos a introducir en nuestra pieza. Y después damos una vuelta, giramos y así aseguramos que el engarce quede muy bien fijo en la pieza y no se salga. Vamos a poner nuestra cadenita y va a quedar listo. Esto tienes que dejarlo secar muy bien antes de utilizar, ¿ok? Espero que te haya gustado esta pieza y que la compartas. Besitos de amor. Chao.